Para comenzar nuestro viaje hemos venido al Cerro Collipeumo, en Champa, a la entrada de Laguna de Aculeo, donde existen registros tanto del periodo pre-incaico como de la ocupación Tahuantinsuyo. Y nos acompañan el día de hoy Marcos Moncada, quien es historiador del grupo Tacitas de Viña del Mar, y el biólogo Nicolás Palacio, quien es propietario del cerro y además ha estado investigando este lugar hace mucho tiempo. Y quiero contarles que estamos justamente al lado de uno de los registros más interesantes, que es esta roca que se ve acá, que es una piedra tacita. Marco, por favor, coméntanos, ¿qué son, para qué servían las piedras tacitas? Las piedras tacitas son horadaciones inconclusas sobre afloraciones rocosas o rocas de gran tamaño. Son así denominadas por el doctor Francisco Fong y tienen que ver con un proceso de molienda de semillas de bosque nativo que no podían ser consumidas directamente por los seres humanos. Por lo tanto, se tienen que formar harinas. ¿Cuándo? Cuando se acaba la megafauna, se extingue, se acaba el paleoindo y empieza el calco temprano. Por lo tanto, a 8.000, 6.000 años de antigüedad, más o menos, estas piedras, y de ahí para hacia acá. O sea, tú, aproximadamente esta piedra podría tener 6.000 años de uso. Podría ser, porque la importancia económica de la molienda de semillas se pierde con la agricultura, pero conserva importancia ritual. Pasan a ser de una importancia económica, una importancia política, y pasan a ser sacralizadas. Son sagradas, son altares en la roca. Oye, Marco, ¿y en qué momento pasa de tener un uso como utilitario a ser un espacio de sacralidad? Ahí es cuando hay varias teorías y la principal es que la sedentarización de los seres humanos surge en el mundo no por la agricultura, sino que por la acumulación de semillas. Uh-huh. Y en ese momento estamos hablando de un proceso político. Hay alguien que ordena la maniobra, que lo organiza, alguien que tiene que trabajar, moler, otro que acumular, y en ese momento pasan a simbolizar no solo lo económico, sino que lo político. Se pierde lo económico y se sacraliza. ¿Y estas piedras están aquí exclusivamente porque están dentro de un bosque nativo? ¿Porque se les ocurrió? ¿Estos hoyos estaban incorporados en la piedra? ¿Qué? Para distinguir una piedra tacita tenemos que reconocer dos cosas. Primero, que su forma es simétrica. Ajá. Hay un eje que la divide en dos partes iguales, ya sea redonda u ovalada, hay un eje que la divide en dos partes iguales y el fondo está pulido. Uh-huh. En esta piedra hay oraciones que no están pulidas, por lo tanto podrían ser naturales. Hay tipos de oraciones naturales que no son tacitas, no son antrópicas. Las antrópicas son las que hizo el ser humano. Disculpe, pero ¿y cómo hacían la...? Hay tres teorías principales. La que la gente tiende a suponer es que el uso lo fue desgastando. Porque sobre esta base ellos molían, lo primero molían la semilla y se iba ahondando la piedra. Ya habían oraciones previas y las ocupaban. Pero eso significaría un desgaste muy paulatino, muy lento. Hay dos interpretaciones más fuertes que dicen una que eran percutían el lugar y el espacio para generar mayor capacidad. Y la que nosotros como grupo Tacita hemos asumido y, pues, y queremos que es la más lógica, es que se horadaban. Vale decir, se agregaba agua, arena, cuarzo, y un horadador, una piedra más grande, la se iba formando. ¿Y cómo hacían eso? Porque estas rocas gente son granitos. Pero en las cuencas de río encuentran rocas basálticas. Y con una forma como de bala de cañón, la ponían encima y horadaban. Y eso permitía aumentar rápidamente por desgaste la capacidad de la piedra para contener mayor recurso, porque ellos tenían competencia con los grupos humanos, por lo tanto tenían que moler aquí y partir de otro lado a buscar más recursos. Pero ¿cómo elegían dónde poner estas piedras? Primero que nada, tenían necesidad de un lugar donde produjese mucho recurso para justificar el tremendo trabajo. Uh-huh. Y se sacan cantidad de recursos en un bosque nativo. Ah. Porque son semillas duras. En Monteverde ya habían morteros de madera. ¿Por qué hacer 5.000 años después morteros de piedra, en la piedra? Porque la necesidad de sobrevivencia exigió mover cosas más duras que la madera. Que la madera no iba a aguantar. No iba a aguantar. Bueno, estamos en torno a esta piedra tacita en el Cerro Collipeumo. Y Nicolás, tú has estado investigando el Cerro Collipeumo hace ya bastante tiempo, encontrando cosas bastante notables, y venimos a hacer un experimento contigo hoy día. Claro, bueno, lo que se ha descrito en el cerro por lo menos es una muralla que está en la cima. Pero aparte de esa muralla se han encontrado nuevas cosas, y una de las cosas más interesantes es que en la quebrada de aquí, muy cerca de esta piedra, hay una cueva. Hay una cueva que es conocida por la gente de Collipeumo como la Cueva de Salamanca o la Cueva de los Brujos. Wow. Entonces, a través de ese nombre llegamos a la crónica de Vivar, donde habla que hubo una cueva que se llamaba la Guaira Basi, donde salía viento por la cueva. La Casa del Viento. La Casa del Viento. Entonces, yo subí un par de veces a esta cueva y verdaderamente sale viento por la cueva, y lo que vamos a hacer hoy día es instalar un anemómetro, instalar un instrumento para medir el viento,
a ver si es que es verdad que sale viento desde adentro de la cueva. Y en ese caso, yendo de nuevo como a lo sacro, ¿tiene alguna relación este espacio con la cueva respecto a algún tipo de ritual o algún tipo como de espacio de fe o algo similar? Hasta ahora lo que podemos ver es que solamente está muy cerca, está en la misma como línea de piedra. Hay desde estas mismas piedras nace una quebrada hacia el cerro y ahí mismo está la cueva. ¿Pero no hay ninguna hipótesis o tesis de que hayan sido los mismos grupos humanos los que utilizaron ambas, tanto la cueva como la piedra? No por ahora, pero es posible, porque si estas piedras se hicieron hace 6.000 años y las pircas de arriba del cerro, que son incas, que ya las han atado, deben tener por lo menos unos 600 años, la cueva está justo entre estas dos. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que estas dos hayan sido ocupadas por las mismas personas? Ahora, si me permite, es importante consignar que aquí se reunía gente. Había función política. Por lo tanto, cuando tú tienes una función sacra, como esa, donde tenías mediador, como lo que podría ser la persona que políticamente o religiosamente intercedía ante la divinidad, hay una interacción. Por lo demás, este tipo de culturas o de religiosidad o como visión previa a la llegada del Inca, obligó al Inca a sobreponerse sobre eso. Por lo tanto, el Inca tuvo que asumir lo previo que había y sobre eso construir una forma de interacción y que alinear las creencias previas con la mentalidad del Inca. De ahí la resacralización. Exactamente. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿esta es la única piedra tacita que hay en la zona? ¿O hay como un camino de piedras tacitas? Mira, en el Cerro Guipeumo nosotros conocemos tres que están dispuestas en diferentes partes del cerro, las vamos a visitar más tarde. Ajá. Y en la zona de Aculeo, aquí en la zona de hay más tacitas. Hay más tacitas hacia las Lomas de Mansell, hay más tacitas hacia Vínculo. Y esto no es casualidad, ¿tiene una conexión o es parte de lo que se está investigando? Es parte de la investigación. Ah, ok, perfecto. Ahora, puede ser que económicamente hubo muchas piedras tacitas, pero se sacralizaron solamente algunas. Ah, ¿y eso dependía de qué? Lo que entendemos como geografía sagrada. Llegaba otra visión sobre lo previo y trataba de unificar criterios para que sea funcional este ejercicio político de reunirse con lo que quería la nueva autoridad imponer. Perfecto. O sea, está sacralizada porque en el fondo ha sido sacralizada varias veces. Así es. Distintas funciones culturales atrás de 10.000 años de historia. Vamos a investigar un poco la piedra tacita. Marcos Moncada trajo algunos instrumentos para poder categorizar la roca y después, Nicolás, vamos a subir a la cueva de Salamanca o de los brujos de acá del Cerro Coñipeumo a instalar el anemómetro y también ver ese lugar, que es el inicio de este capítulo para contarles a ustedes cómo se relaciona el sitio que estuvimos explorando con Rubén Esteber en enero de este año en la Sierra de Ramón con este lugar que está acá en el valle. Así que continuamos en Rutas de Nuestra Geografía Sagrada.